Muy buenos días. Bienvenidos. Nos encontramos hoy reunidos, convocados por el Consejo Argentino de la Danza para rendir homenaje a los bailarines fallecidos el 10 de octubre de 1971. Este acto homenaje es realizado en forma conjunta con la Comuna 1, presidida por Lucas Portela, a quien agradecemos su apoyo, al igual que a toda la gente de Paisaje Público, que está dirigido por Rosalía Palacio. En el día de hoy nos acompañan directivos, docentes, alumnos de diferentes instituciones. Nos acompañan también personalidades de la danza, amigos y periodistas. Entre ellos, Lidia Segni, Silvina Juárez, Lorena Sabena, Martín Guiburú, Silvia Grum, Maricel Dimitri, Juan Maciuc, Constanza Bertolini, Carlos Villamayor, María Elena Anlo. Y Lucía en Danza, Ida Mastrassi, ha acompañado con la insignia patria la abanderada y las escoltas. Abanderada, Julia Zalewski. Escolta, primera escolta, Chiara Troisi, de la carrera intérprete en danza clásica y contemporánea. Segunda escolta, Malena Rodríguez, de la carrera del Instituto de intérprete en danzas folclóricas y tango. También nos acompaña el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y otras instituciones. Queremos destacar la presencia de la bailarina, quien fuera contemporánea a los bailarines que hoy homenajeamos, Esperanza Duch, que se encuentra allá. Si podemos hacer un caminito. Bueno, hoy rendimos homenaje a ellos, a los bailarines que han fallecido aquel fatídico 10 de octubre en un accidente aéreo. Y qué mejor que escuchar palabras de quien ha compartido esa historia en primera persona, quien fue bailarín, el señor Daniel Mon. Gracias. Bueno, quiero antes que nada pedirle disculpas, mi voz no es la más adecuada para la oratoria, pero lo haré con todo mi corazón. Agradezco al Consejo Argentino de la Danza haberme elegido para decir estas palabras. Acá hay gente mucho más emblemática que yo, que tendría derecho a hacerlo. Acabo de ver, aparte de Esperanza Duch, a la primera bailarina Lidia Segni, a la primera bailarina Maricel Dimitri y tantos otros que disculpen si no los puedo nombrar a todos. Y bueno, pero humildemente voy a tratar de brindarles un breve momento de recordación hacia nuestros compañeros y nuestros amigos. Bueno, empezaré diciendo que este paisaje, cada vez que vengo, veo que no ha variado demasiado, porque está la salida del sur, por donde veníamos desde muy jóvenes al Instituto Superior de Arte, o al estudio de María Ruanova, que quedaba en la calle Tucumán, enfrente, al costado del teatro. Veníamos ahí con nuestro bolso cargado de ilusiones para comenzar una carrera. Ese mismo año, tomando clases con Noemí Romero, soy admitido en el ISA, Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y ahí empieza nuestro contacto con toda esta generación dorada del ballet que tuvo estas 9 desapariciones.
No, yo había preparado un discurso, lo voy a ir diciendo a medida que me lo recuerdo, porque esto de leer me parece muy aburrido. Disculpen. Bueno. Teníamos como maestros en el instituto a varias figuras del ballet estable, que nos inculcaron la férrea disciplina proveniente de la danza clásica europea y del ballet ruso. Tanto es así que había una moda en nuestras bailarinas de adoptar nombres artísticos con residencia eslava. Eran varias, como el caso de, por ejemplo, Adela Gamora, que no era su apellido, pero como era, sonaba ruso. Chely Scarpa, que era Nora Irínova. Estaba la chica de la familia Botino, que también se, con un nombre de silencio eslavo. Vamos a comenzar con lo que nos ocupa. Ese 10 de octubre de 1971, estaba yo en el teatro escuchando La Pasión según San Mateo de Bach, cuando apareció en el proscenio el director Enzo Valenti Ferro, diciendo: esta función toma carácter de homenaje, pues en un trágico accidente aéreo en el estuario del Río de la Plata han fallecido 9 figuras de nuestro ballet estable, nombrándolo. La noticia causó un gran impacto. Terminado el concierto, sentí el impulso de dirigirme a la prefectura, donde ya habían llegado otros bailarines. Era una noche fría y ventosa. Recuerdo haber estado con el maestro Tupín, que me decía: qué triste el momento en que nos encontramos. También había otros bailarines del ballet estable. A la mañana siguiente pudimos ser testigos de la llegada del barco grúa trayendo los restos del avión silvestrado. Nos retiramos consternados y en silencio. El teatro organizó las exequias en el Salón Dorado. Fue el ámbito en el que despedimos a nuestros compañeros. Una increíble cantidad de ofrendas florales rodeaba toda la manzana del teatro. Una flecha de grandes artistas ya retirados, así como multitud de público, concurrió durante toda la noche. Pude ver, por ejemplo, a Joaquín Pérez Fernández, que en décadas anteriores deslumbró con su ballet indoamericano, figuras de la talla de Olga Ferri, Esmeralda Goglia, Enrique Lomni, Gustavo Galafoli y demás compañeros del ballet estable, que no podían ocultar su profundo pesar. Cerca de las 2 de la mañana, precedido por el señor de Custodia, irrumpió el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, quien saludó amablemente a los familiares y demás huéspedes. Transcurrida la noche, cerca del mediodía, se procedió al traslado de los fallecidos a su última morada, acompañado por la marcha fúnebre de la Sinfonía número 3 de Beethoven, que fue el homenaje que rindió a los bailarines la Orquesta Estable del Teatro Colón. Ese descenso que las escaleras distraían fue muy emocionante. En la vereda de la calle Tucumán nos esperaba una interminable fila de coches de cortejo fúnebre,
Me tocó compartir el viaje con Alfredo Caruso, Néstor Roy, Ofelia Pérez Román. El maestro Pipín y su esposa decidieron ir a la tablada a acompañar a Sara Bescozzi. El maestro dijo, para que Pedro no vaya tan solo. Eso lo recuerdo. Ya en Chacarita se procedió a la inhumación y hubo un encendido discurso del delegado de ballet subrayando. El ballet está de no a muerte. Está presente y continuará y continúa en su función. Este relato, hecho para por quien fue testigo presencial, tiene por objeto hacer conocer a las nuevas generaciones sucesos que ya son parte de la historia del ballet argentino. Cada año concurro a estos actos y veo que vamos quedando menos, y ni qué hablar de aquellos integrantes del ballet de la generación dorada. Como se suele decir ahora, se están yendo de gira. Quiero hacer una mención especial de una persona que con mucha generosidad reunía a todos los bailarines en su casa para mantener la cohesión de aquel grupo. Se trata de Elena Pérez, que hoy nos falta. Tuve el privilegio de participar de esas reuniones. Pido un aplauso para Elena Pérez. Para concluir, el homenaje que sentidamente les propongo es un aplauso para cada uno de los bailarines a medida que los voy nombrando. Norma Fontella, José Negro, Carlos Chiafino, Carlos Santamarina, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Sara Bekowski, Rubén Estanga, Antonio Zambrano. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Gracias, Daniel. Bueno, y a continuación, para acercarnos a la parte artística, pero también a las personas que había detrás de esos grandes artistas, a las maravillosas personas que eran, que fueron, nos acompañará Patricia Cazañas, la señora Patricia Cazañas, con sus palabras. Buenos días. Hoy es el Día de la Danza, instaurado en homenaje a los bailarines que estamos justamente recordando. Sin embargo, para quienes estamos a diario conectados de alguna manera con el mundo de la danza, todos los días, todos y cada uno, es el Día de la Danza. Sin embargo, viene muy bien, es muy oportuno y realmente para agradecer al Consejo Argentino de la Danza hacer esta pausa, ¿eh? Esta pausa cada año para reunirnos, para evocarlos, y también para pensar un poco quiénes fueron, por qué estamos recordándolos cada año desde hace 52 años, toda una vida y más. Recién estaba escuchando las palabras del maestro realmente emocionantes sobre sus recuerdos, cuando iban todos al instituto, cuando iban al Teatro Colón. Realmente, esto es lo que a mí me gusta siempre destacar. Muchos van a escuchar ya por varias veces que cada año digo lo mismo, pero creo que todas las nuevas generaciones tienen que pensar en este grupo de bailarines como seres que vivieron, que
lloraron, que rieron, que triunfaron, que tuvieron sus, también sus fracasos y sus éxitos. Y además eran personas como todos nosotros, que tenían sus intereses también particulares fuera de la danza. Por ejemplo, yo no sé si muchos de ustedes saben que Marta Raspanti era voluntaria en el Hospital de Niños, por ejemplo. Antonio Zambrana era un gran bailarín de folclore. Que Margarita Fernández entró muy joven como solista, fue nombrada solista, tenía 15 años. Y además ya había empezado a despuntar su talento como coreógrafa, había hecho algunas obritas, ya, o sea, tenían además otros intereses, además de bailar sobre un escenario. Además estaba el Benjamín, el más chiquito, Rubén Estanga, que justamente al papá de Darío Estanga, que luego fue bailarín en el Teatro Colón, fruto de su unión con Katy Gallo, que casi no llegó a conocer a su papá. O sea, todos con una vida propia y con su bolsito cada mañana yendo a sus clases y luchando por ser cada vez mejores. Ni hablar, por supuesto, de la pareja principal, de Norma Fontella y José Nelia. Norma Fontella, dueña de un temperamento muy interesante, alumna de Esme Bulnes, alumna de Gloria Casva, que ya había mostrado, había tenido ya grandes éxitos, por ejemplo, ese mismo año, 1971, cuando Rudolf Nureyev vino a montar su versión del Cascanueces, y Norma fue justamente una de sus dos partners, junto con Olga Ferri, ¿sí?, con gran éxito. Y ni hablar, por supuesto, de José Nelia. En este momento en el Teatro Colón está Marcia Aider reponiendo la Fierecilla Domada, la gran bailarina, coreógrafa, inspiración de John Franco, y decía cómo lo admiraba ella a José Nelia, un bailarín tan actor, con un talento. Él entraba y ya todo el mundo notaba que él estaba ahí, ya entrando nomás a escena. Un bailarín que siempre recordamos cuando decimos, sí, los premios en el ballet, decimos Julio Boca, Maximiliano Guerra, sí, claro, en nuestra época, pero anteriormente ya José había ganado dos premios, en 1962 dos premios internacionales, el premio de la Asociación Internacional de Danza, Vaclav Nijinsky, por su interpretación de Ícaro de Serge Far. Y también, cuando el ballet estable sale en su primera gira internacional en 1968 al Festival Internacional de Danza de París, José Nelia gana la Estrella de Oro como mejor bailarín del festival, que le es entregada nada menos que por Serge Lifar. O sea, realmente el talento de José Nelia había sido reconocido internacionalmente, cosa que a él no le hacía mella en su personalidad. Cuando vino en 1968, volvió a la compañía del país, lo reportearon y le dijeron, ¿qué sintió cuando recibió este premio? Y dijo, yo lo primero que pensé fue en los pibes y los amigos. Y los pibes eran sus hijos, sus dos hijos, Alejandra y Sergio. Sergio, justamente Sergio Nelia, director de su propia compañía en Búfalo, en Estados Unidos, y esos casos. Una persona, José Nelia, absolutamente sencilla, hincha de Chacarita Junior, que le encantaba ir a ver partidos, le encantaba ir de caza, de pesca, compartir con los amigos, un ser absolutamente querible. Ambos, tanto Norma Fontella como José Nelia, tienen, además de esta hermosa fuente de Carlos de la Cárcova, que los recuerda desde 1972, emplazada aquí en Plaza Lavalle, tienen dos calles paralelas en Temperley, ¿sí?, como sus vidas paralelas, que los recuerdan. Esto, por supuesto, como muy bien me dijo el maestro, golpeó fuertemente esta pérdida de todo este grupo al ballet estable, pero hubo un grupo de bailarines, en ese momento muy jóvenes, que se unió con los ya consagrados, con Olga Ferri, Maralda Goya, Basil Tupín, Trujol, y todos los primeros bailarines que estaban en la casa, para sacar el ballet adelante, sobreponiéndose al dolor, fortaleciéndose, endureciéndose y saliendo, como decía mi maestra Olga Ferri, al toro, ¿eh? Al toro, entonces, una generación como Liliana Belfiore, Cristina del Magro, Silvia Basili, Candal, Camaño, toda gente muy, muy, muy joven, que
hizo su carrera tomando esos lugares y salieron airosos, juntos, me repito, con todos, toda esa generación de bailarines ya consagrados. Acá la tenemos a nuestra Lidia Zenni, que por supuesto también tuvo su lugar en ese desarrollo. Para terminar, yo les quiero aconsejar a toda la joven generación, no porque uno sea muy viejito, pero bueno, de toda esta joven generación que tiene a su mano, al alcance de la mano, tanta facilidad para encontrar lo que a nosotros nos costaba mucho, ¿no? Y a veces era imposible. Videos, fotos, relatos. Busquen información sobre José Nelia, sobre Norma Fontena, sobre cada uno de los bailarines que recordamos. Y se van a encontrar realmente con sorpresas, se van a encontrar con gente que sembró el camino para que ustedes puedan estar hoy estudiando y bailando en el Teatro Colón. Son partes de nuestra historia y realmente yo no los vi bailar, de verdad, no los vi bailar personalmente, pero los vi mucho en ese momento tan triste de su desaparición, porque era permanentemente pasar en la televisión videos y demás. Siempre voy a asociar el Padre D de Castañueces con ese momento, porque eran videos recurrentes que pasaban a Norma y a José bailando el Castañueces, y de una manera sublime, impecable, realmente una maestría artística sin igual. Busquen, investiguen, vean. Mis alumnos que están por ahí saben que yo soy un poquito gota de agua ahora dando la piedra con el tema de la danza de Argentina y con el tema de quienes nos precedieron. Quienes nos precedieron hicieron el camino por el cual están transitando. Aprovechen todas las herramientas que tienen para poder conocerlos más. Todo lo que nosotros les podamos decir simplemente es para incentivarlos, para que los puedan ver los enormes artistas que fueron y por suerte siguen siendo, gracias a todo este recuerdo que hacemos año a año junto con el Consejo Argentino de la Danza, para quienes pido un enorme aplauso por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, gracias, Daniel, y gracias a cada uno de ustedes por estar presente y de esa manera homenajear y recordarlos en este día tan especial. Muchas gracias. La señora Marisa Dimitri. Buen día a todos. Esto es muy improvisado. Los que me conocen saben que es algo que me puede pasar. Realmente. Y primero, gracias, como siempre les digo, al Consejo, porque hacen de esta cita una buena excusa de vincular el mundo de la danza de todo el país, como ellas saben hacer. Y es especial porque si no pasara, no existiría esa comunión. Y yo quiero agregar a las palabras de Patricia, que coincido y comparto totalmente, que esa generación que nombró, que sacaron adelante al ballet estable, están todos vivos, su gran mayoría, algunos perdimos, pero están todos vivos. Y posterior a eso, seguimos viniendo más generaciones de bailarines que, muy en vida, muy vigentes, con mucha experiencia, con muchas vivencias y todavía con cerca eso. Yo recién le comentaba a ella que entré al instituto en el año 79, todavía estaba muy fuerte todo lo que había pasado, y entonces cada 10 de octubre, además de que hacíamos clase en la sala 10 de octubre, estaba muy claro lo que había pasado, y esa ausencia se la sentía y uno tenía más conciencia de lo que significaba lo que venía de atrás, además de que nosotros nos dedicamos a un arte que depende de la tradición y de la transmisión. No hay libro, por más perfecto que esté escrito, y que los hay, que pueda transmitir lo que verdaderamente trae en sí un Port de Bras y tantas otras cosas que se pueden vivir dentro de la historia del ballet. Entonces, así como le hablaste a las alumnas, yo les digo, busquen también de ahí hasta hoy
todo lo que hay, porque lamentablemente, un poco por la sensibilidad de los bailarines, que somos difíciles de agarrar el micrófono así, pero de decir, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no estoy, no entro, no veo, no me ven? Y también por la ignorancia muchas veces de quien le toca conducir una institución como esta y no saben del verdad, de lo que hay que cuidar para que esto sea el teatro que es. Este teatro es lo que es porque por lo que se lo habita. Y si se mata lo que se habita, no hay nada. Es un hermoso, maravilloso edificio. Entonces, tal vez lo que nos toca a todos es participar más en recuperar algo de esa transmisión, para que nos sigamos encontrando años y años, siendo testigos, recordando lo que pasó y celebrando lo que tenemos. Así es mi propuesta. Como dijiste, Maricel, que fue una excusa año tras año de encuentro para encontrarnos, para estar presente, para acompañarnos y para continuar transmitiéndoles a las generaciones que vienen. Es una gran excusa para que nos encuentren reunidos. Nada más contarles que quien quiera acercarse hoy a la Fundación Beethoven en Santa Fe 1452, se va a proyectar el documental Niño Brujo que hizo la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Se estrenó el año pasado en el Teatro Colón y hoy se va a proyectar en la Fundación Beethoven. Se llama Niño Brujo y es sobre justamente este hecho de la desaparición de los bailarines, pero hay testimonios valiosísimos de Mario Galizzi, de los familiares, de los bailarines que vivieron este hecho con tal maestro. O sea, hay realmente es un material muy valioso que, bueno, quería recomendárselos si quieren ir a verlo. 19:30 y la entrada es libre y gratuita.